Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. Bada bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bada bang bang. Come on, come on. Hi everyone. Today I'm gonna show you a tutorial for this makeup for Valentine's Day. And yes, it's so easy to do. You need some products, very cheap products. Look for this makeup. Okay. Thank you very much. Goodbye. Nah, mentira, no es cierto. Vamos con el saludo real. Hola, mi gentecita bonita, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Y el día de hoy, como pudieron ver, tenemos un nuevo intro en el canal. Estoy súper feliz porque ese intro, déjenme contarles, que lo hicimos entre uno de mis hermanos, que se llama Emanuel, y yo. Él hizo la muñequita que aparece en el intro. La muñequita que tiene así sus colitas. Bueno, la muñequita soy yo, por si no se habían dado cuenta. La creó toda así desde cero. La hizo la muñequita, como yo le fui diciendo más o menos como la quería. Y él la creó de manera digital. Ya que terminó, me la pasó y yo me puse a editar el intro. Entonces así quedó. Y bueno, espero que les guste mucho el nuevo intro en el canal. Y bueno, gentecita bonita, también comentarles que si quieren algún muñequito, algún dibujo original y hecho totalmente por él, y les voy a dejar acá abajito su página de dibujos para que la puedan ver y si quieren puedan negociar con él. Y bueno, gentecita bonita, bla bla bla, el día de hoy traigo en las uñas este esmalte, uno de mis favoritos, pero no encuentro el esmalte, o sea, me lo puse apenas y no lo encuentro, pero es de la marca Finger Paint, si lo venden en Sally. La verdad no me acuerdo, pero es un tono así como dorado con brillos de otros colores. Y en los labios, no les voy a decir para que vean el tutorial. Nada, no es cierto. En los labios traigo este labial de Diamond Beauty en el tono Mocha Frizz. Bueno, 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 bueno. ¿Qué creen? Les traigo este maquillaje para el Día del Amor y la Amistad. Solamente dije, tengo que hacer un maquillaje rosita con unas sombras que me encantan. Entonces me puse a probar aquí en mi mano. Y ahorita ya me medio despinté, pero me puse a probar así qué sombras quedan. Así surgen a veces mis maquillajes. Me pongo a poner sombra tras sombra, así hasta que me gusta algo. Y bueno, esto fue lo que resultó. Espero que les guste. Y sobre todo es un maquillaje económico. Económico. Vamos a ver el tutorial. ¿Qué les parece si vamos a ver el tutorial? Ya no hablamos. Nos vemos al rato. Sí, bye. Bueno, gentecita bonita, vamos a comenzar colocando nuestro primer. La primera sombra que voy a colocar es esta de aquí. El tono es Soft Brown y es de la marca Diamond Beauty. Y la vamos a colocar sobre la cuenca. Vamos a continuar con un color rosita como este que tengo aquí y lo vamos a tomar con una brochita para difuminar, pero tienen que agarrar súper poquito de esta sombra porque pigmenta muchísimo. Este es el tono Beautiful Peach de Diamond Beauty, entonces como les digo, agarren muy poquito porque pigmenta demasiado y no queremos hacerlo muy marcado, sino algo suavecito. Y lo vamos a aplicar sobre la cuenca. Vamos a pasar con otra sombrita para ponerla en el párpado móvil. Yo voy a estar utilizando esta que es metálica champagne. Siempre es muy difícil para mí pronunciar esa palabra como champagne, champagne, champaña. Y bueno, esta también es de Diamond Beauty. Nada más que se me cayó y sufrí un pequeño accidente, pero está hermosa. Y esa la vamos a aplicar sobre el párpado móvil. Yo lo voy a hacer con mi dedito porque me gusta mucho aplicar este tipo de sombras con el dedo.
Bueno, ahorita chicas ya aplicamos las sombras rositas, así se vea súper delicado, pero le quiero agregar un poquito de café aquí en la esquinita para hacerlo un poquito más como glamuroso. Y yo voy a estar ocupando esta sombrita de aquí, lo voy a aplicar con una brochita, este tono de aquí es Cappuccino de Diamond Beauty y lo voy a aplicar solo un poquito en la esquinita del ojo. Bueno, mis bonitas, ya que tenemos hasta aquí, voy a aplicar esta sombrita, se llama Straw, y la voy a mojar un poquito porque esa sombra me gusta mucho. De hecho, yo nunca ilumino el arco de la ceja, pero en este video lo voy a hacer porque esta sombra me gusta muchísimo y le da como un brillito muy padre y más mojadito. Para la parte de la línea de las pestañas de abajo, voy a poner un poco del rosita y de este cafecito que ocupamos, los voy a combinar para aplicarlos en esa parte de ahí. Voy a ocupar una brochita así chiquita para poder tener más precisión. Y para el delineado voy a utilizar este delineador de Jangina Maxi Black. Ya que tenemos nuestro delineado, ahora vamos a enchinar las pestañas, rizarlas, darles cierta curvatura y ponerles un poco de rímel. La máscara de pestañas que voy a utilizar en esta ocasión es esta de Maximus Color y es la de Baba de Caracol. Mis bonitas, ya para terminar con este maquillaje, vamos a pasar a contornear, aplicar rubor, un poco de iluminador y labial. Para contornear, iluminar, poner rubor, voy a estar utilizando la misma paleta, que es esta de aquí, Forever Nude and Sculpt Glow, es de Tango, y voy a estar ocupando esta paletita. Por último, para el labial voy a utilizar este labial indeleble en gel mate de la marca Diamond Beauty y este es el tono Mocha Freeze. Este tono es hermoso.
si no te gusta ocupar mucho este tipo de labiales así como en gel, también tienen ese mismo tono en la versión de labial líquido normal, por si no te gusta utilizar estos así en gel. Bueno, mis bonitas, así es como queda este tutorial con labial café. Pero recuerden que ustedes pueden utilizar el que quieran. Yo creo que también con este tipo de tonos podría quedar la tinta mate de Bisú, Moonlight o Utopía. O también la de Kegel Habibe podría quedar la de Navy Lust. O cualquier otro tono que tú quieras. Porque es tu imaginación y tus creaciones. ¿Saben qué me da un buen de risa? Imaginar que todas las que hacemos como videos de maquillaje estemos así como posando y alguien entrara y tú así con cara de... Te le quedarías viendo así como... Porque es raro, ¿no? O sea, créanme que este proceso de grabar cómo quedó el maquillaje es un poco extraño. Es como estar así como haciendo caras a la cámara. Pero bueno, pues sí, está mejor presentarlo así. Sería muy raro presentarlo así como... No, no quedaría. Entonces mejor sigamos con las caras serias. Gentecita bonita, si tú no eres de la Ciudad de México y quieres conseguir... este maquillaje, por ejemplo las sombras, el iluminador, me puedes mandar un mensaje a mi tiendita que se los voy a dejar acá abajo y yo te haré llegar con mucho gusto a tu casa el maquillaje. Hacemos envíos a todo México y también a Estados Unidos. ¿Y qué creen, gentecita bonita? Es hora de mandar los saluditos. Un saludito para María Fernanda Muñoz Santos. ¡Hola! ¡Mua! Un saludito para Tania Velázquez y su hija Zoe. ¡Mua! ¡Hola! ¿Qué les parece, gentecita bonita? Las invito con mucho gusto a vernos en el siguiente video. No sé qué opinen. Nos podemos ver, ustedes y yo, una cita. ¡Vamos! Y acuérdense de vivir un solo día a la vez porque hoy es el primer día del resto de sus vidas. Disfrútenlo mucho. Porque un día a la vez, sí. Les mando buenísimas vibras desde aquí hasta donde están. ¡Mua! Y muchos besos. ¡Auch! ¡Auch! ¡Mua! Y muchos besos. Y acuérdense que tengo Instagram en donde me pueden seguir. Mi Instagram es SandyPandy con doble A en Sandy. Y si ustedes me siguen, yo las voy a seguir de regreso. Así que nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho, gentecita bonita. Bye.